Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal Zona Deporte MX y hoy hablaremos de la previa y estadísticas del partido. Gimnasia y Esgrima de La Plata será local ante River Plate en el estadio Juan Carmelo Cerillo por la fecha 11 de la Liga Profesional Argentino 2024 y será a partir de las 17:30 horario argentino y 15:30 un horario peruano, un gran partido que no te podrás perder. Ahora, los dueños de casa dieron la sorpresa en la jornada anterior y le ganaron por la mínima diferencia de 1-0 a Racing Club de Avellaneda en condición de visitante, para que de esta manera puedan cortar una racha de 4 partidos al hilo. El Lobo está posicionado en el número puesto número 16 del campeonato, pero en la tabla anual aún están lejos de la zona de copas internacionales, así que ojito ojito con Gimnasia si que quiere aspirar a internacionales. Por otro lado, el Millonario le ganó a Talleres de Córdoba por 1-0 entre semana por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Esto significó el primer triunfo de la segunda etapa de Marcelo Gallardo como entrenador, debido a que anteriormente empató en casa contra Huracán por 1-1 en la Liga Profesional. Y ya tenemos las alineaciones confirmadas de ambos equipos. Gimnasia formaría un 3-4-3. En el arco Ledesma, en la línea de defensa Fernández, Morales y Cabral. Más adelante Pintado, Castro, Caralde y Colazo. Y adelante Salazar, Castillo y Domínguez. Por el lado de la visita, River Plate formaría un 3-4-3. En el arco Ledesma, en la línea de defensa Funes, González Pires y Boselli. En el medio campo, Peña, Fernández, Aliendro y Casco. En los extremos, Lanzini con Pedro Solari y de delantero, Vareiro. Y conozcamos más las rachas como llegan los equipos. Por parte de Gimnasia, viene de ganar de visita a Racing Club el 10 de agosto por la mínima diferencia de 1-0. El 5 de agosto, Gimnasia perdió de local contra Rosario Central por la mínima diferencia de 1-0. El 28 de julio, Estudiantes lo goleó a Gimnasia por 4-1. El 23 de julio, Gimnasia ganó. El 23 de julio, Gimnasia perdió de local ante San Lorenzo por 0-1. Por la Liga Profesional, el 18 de julio, perdió Gimnasia y ganó Irvaedaila por 1-0. Y vamos por el lado de River Plate. Por la Copa Libertadores, el 15 de agosto, Talleres perdió y le ganó River Plate por la mínima diferencia de 1-0. Por la Liga Profesional, el 10 de agosto, River Plate empató 1-1 contra Huracán. El 4 de agosto empató 0-0 River Plate. El 28 de julio ganó por la Liga Profesional por la mínima diferencia de 1-0 a Sarmiento. Y el 24 de julio perdió River Plate de visita contra Godoy Cruz por 2-1. Y los últimos enfrentamientos entre ambos equipos, 30 victorias para los locales, 42 empates y 92 victorias para River Plate. Sus últimos partidos entre ellos fue el 16 de marzo, que ganó River Plate por 3-1. El 28 de octubre del 2023, Gimnasia perdió 1-2 ante River. El 12 de abril, River le ganó por 3-0. El 21 de julio, River le ganó por 1-0. Y el 12 de marzo lo goleó a Gimnasia por 4-0. Y gracias amigos por ver este video. Y si te gustó, dale me gusta suscribiéndote y activando la campanita. Hasta un próximo video. Muchas gracias.